Promé, un empuje para promoción de voz salud. Gis Promé con rueda de prensa. Ansiedad o miedo un síntoma psicológico o problema psicológico que más frecuente nos da en nuestra práctica, o está conforme a frecuente manera de depresión. Ando lo cual que botari para hobby biata con gente ta by doctor di cas ku e problema nan físico di ansiedad. Banda di lo que ta e síntoma nan físico siempre ta meti un parte ku ta e síntoma nan psicológico. Ando lo cual ku botari para ta con gente ti un miedo exagerado of un miedo continuo pa tema nan particular manera, por ejemplo, miedo pa morto, of miedo para una enfermedad, of miedo para algo malo por pasa, bof ser querido, de otra persona por ti miedo para perder trabajo, of miedo para soledad, que me indica tema nan kuta bini kuta causal de nos vida normal, pero bote mira que gente tiene un miedo exagerado. Importante para evitar de caer de miedo y of ansiedad ahora una persona por ta reconocer el pensamiento nan aquí. Pensamento nan negativo. Hopi via baudi e ansiedad y nana tin pensamento nan negativo que tu influencia y bon gente su sentimiento, su emoción, pero su conducta. Entonces, en primer lugar, lo está reconocer pensamento nan negativo. Y en dos lugar, lo está para por hacer algo para por relajado mes. Mantener un salud mental de en general, por ejemplo, comiendo da saludable, durmiendo na tempo, sosegabo curpa, hace ejercicio, en particular ejercicio nan di relajación. Y aparte 16, socializar con otro. Si todo botari para, ku e miedo ku botie pensamiento na negativo e ta hobi difícil pa obor la ganan los, es importante pa obor busca ayudanza profesional. Pero también, hobi importante, no queda busca información puta bai nutri bo miedo. Queda busca cosas na riba media na social of internet, anto queda busca cosas na kuta queda nutri e miedo ku ya botin. Entonces, pensa un poco más positivo, busca información ku podría ayudar a balancear y pensa más positivo y relaja un poco más. Aparte de eso aquí, nutrición está muy importante, o viviendo son para que tú vives aquí, pero ahora vos comes salud, viva salud, es aquí también tiene una influencia positiva de vos ser, de vos forma de viva. Para cada pensamiento negativo, tiene un pensamiento positivo. Si vos por cambia cada pensamiento negativo en uno positivo, es aquí por ti mejor resultado. Pensa positivo. Gabinete Regenaat a tuma na su encargo e tarea importante pa guia nos país na cambio nan duradero nan bienestar di torsol. Sin embargo, realidata ku non obstante e determinación ku ta existi pa atender e diferente accionan correctamente, desarrollo nan imprevisto y fuera di nos alcance a tres reto nan grande kune. E último reto aquí ama COVID-19. Manera nos avisa acaba nos alogra hopi de nos lucha contra COVID-19. E a pesar de saki lastimamente e contra de nos propia voluntad, mister baituma accionan más severo que originalmente tabata intencional. Pero ahora riba e área financiero. E saki pa motivo que nos economía, que ya pa varios años acabata de un estado crítico e cu consecuencia de COVID-19 lastimamente, así que empeorar de forma significante y anormal,
Esa que además ha impactado entrada en el gobierno, con consecuencia que no tiene suficiente liquidez y capacidad para dar alivio a los que están sufriendo a consecuencia y por motivo del coronavirus COVID-19. Consecuentemente, el gobierno de Corsol ha llegado a una decisión concreta con la corta del gasto enorme del aparato gubernamental y dando un empuje a nuestra economía y área social. Primeramente, por informar que la decisión para dar el empleado en público de 60+ y opción para tomar retiro voluntario ha quedado aprobada por el Consejo de Ministros. Y acaba el proceso para llegar a una ley tacanando su camino. Además, a pesar de acortar 35 millones de florín, un día más en año aquí, el Gabinete Regional ha tomado la decisión para cortar 10% más del aparato público por la alza eficiencia de trabajo con introducción de, entre otros, automatización, para gasto de utilidad y centralización de algún departamento y vino con otra iniciativa innovativa. La implementación de ajuste en aquí te ayuda a sparar alrededor de 25 millones para 30 millones por año. Y es aquí un team central lo entrega un plan de acción de la siguiente dosma. Banda de aparato gubernamental lo va a implementar así en la Nullein y diferentes empresas de gobierno, fundaciones y organizaciones subsidiadas por el gobierno por un periodo de 3 años. Esta, January 2021 hasta December 2023. Eso significa que para los próximos 3 años, toda entrada de personal de gobierno, pero también entidades de gobierno, está quedando diferente. Toda compañía de gobierno, fundaciones y organizaciones subsidiadas para el gobierno, tiene 1 año para canalizar todo el proceso necesario para llegar a la adaptación de salario y beneficio secundario de todo director y o funcionario alto. Eso significa que todo el salario y beneficio secundario está queda reglado a un nivel correspondiente con el nivel de empleado público de más alto rango de gobierno. SBTNO, el consejero de la buena gobernación de la compañía de aquí, lo está encargado de aquí camina según el principio de corporate governance, lo va a tener cuenta con el mismo norma que queda aprobada por el Parlamento en 2016. Para lo que se trata, OB, Omzet Belasting, lo hace un ajuste que camina producto de primera necesidad, que ya estaba libre de impuesto, lo queda sin, pero todo otro producto que anteriormente estaba a cobrar, sea 6, 7, 9% de impuesto, lo sube tena el nivel de 9%. Riba Consejo de Banco Central y Corsol y San Martín, Ministerio de Desarrollo Económico y Fondo Monetario Internacional, IMF, escoge para no seguir con el solidaridadsheffing. Pero para considerar más bien para bien con un impuesto indirecto, que está así posible que hasta el sum que no te paga otro tipo de impuesto, también te paga. En el periodo venidero, lo mes hace investigación necesaria para evaluar ABB en un cuadro de revisión andando de un sistema de impuesto. Precio de combustible de manera estipulada, riba 1 de mayo 2020, por pronto lo no cambia y todo el fondo adicional que por surge para motivo de reducción de tarifa en el mercado internacional también para el Fondo de Sostén y Desarrollo Social. También, es también directamente para los CNN con más de investigación. Manera ya anunciar, también retener 10% del salario bruto de ministro de mayo hasta diciembre 2020, que queda destinado también para gente que tiene que recibir alivio social. Para luna, lo va a pagar un máximo de 60 horas en overtime. Entonces, si sobra hora, lo dan aquí como time back. Es aquí que cuenta no solamente para el gobierno, pero para toda entidad que está bajo el gobierno. Adicionalmente, lo cobra 5% arriba toda transacción que toma lugar a través de Western Union y MoneyGram para inversión que tiene que tomar lugar de nuestro país en el momento aquí. El ajuste aquí que brevemente me ha mencionado está dando una vista de todo el esfuerzo que el gobierno está haciendo a pesar de todo el contratiempo y lo va a seguir haciendo en un futuro cercano para lograr llegar a un balance apropiado
entre un país financieramente sano, una economía floreciente y asunto nan social que te sirve atención necesario. Nos atuma acción riba cada un día punto nan aquí, ya que COVID-19 realmente en una situación sumamente difícil que no por así otro. Mi te conta riba tur ciudadano paduna di nan banda camina eseita necesario, a pesar de con duro esa que porta. Taba ta hopi duro sacrifica que da cas pa nos combatir COVID. Pero for di mañan, ya viernes 8 de mei, nos prova que resultado nan positivo. E mesmo sacrificio nos que pedi comunidad pa hasi, ya mañan nos provolve gana un otra batalla a consecuencia di COVID-19. Nos lo sinta, cultura parte nan social y diálogo, pa asina sigue elaborar riba contenido y ejecución de cada ajuste. Non se logra hopi, pero ainda falta. Tiki tiki y junto, nos ta llegan a el resultado positivo tan desea y un país más fuerte. Conferência de imprensa do governo de Corsou, a WEJAWIPS, 4 de maio de 2020. Tópico de conferência de imprensa AWE da ensinança depois do período de COVID. Logiba palavra AWE, Lisette Samuvelder, que é diretora do setor de cultura e deporte no Ministério de Ensinança, Ciência, Deporte e Cultura. Também Vladimir Klemudov, que é diretor de Ensinança. Para nós, passa a palavra para mim, para o ministro de Ensinança, Ciência, Cultura e Deporte, Sr. Eugênio Rojanat. Sim, bom dia, membro da imprensa, pelo dia que sou, tudo que está seguindo. Em verdade, me acuboso de qualidade de ministro de Ensinança. E over de boa reapertura de educação no nosso país, agora aqui que nós estamos escalando medidas que atuam para prevenir, para mais plamamento, etc., de vírus de COVID aqui para proteger a vida e também a vida de nós. Três semanas passadas, o governo anunciou que a ensinança vai começar em fase, está. E depois de 2 lunas será, mestera duna escola nan tempo para preparar pe parte educacional, pero também físico de un capítulo novo. Na su turno, o governo também tata ptin mestera de tempo para por comunicar e organizar sustén adicional para sina e por abrir de maneira safe e responsável. Esa aqui tava un proceso que atuma seguro algum semana intensivo de conversação com, entre outros, diretiva da escola, sindicato, etc. Para bairro, alguma informação mais específica, apertura de centro não pré-escolar e também educacional. Essa aqui me tem um visa e com orgulho está canando hobby bom. E me tenho que agradecer aqui na helpdesk e também a brigada pro-higiena com a riba pia Ron Corsou para passar a inspeccionar o centro nan, e também a escola secundária, para o qual está a reapertura ou a preparação para o exame. Ayer, me provisa que 5 localidades a começar um programa educativo
sumamente great, para mí usar la palabra en ahí, en 5 localidades, para muchos de 4 para 2 años también. Es aquí tú mandas en cuenta también que nuestra economía interna ha venido a abrir y, naturalmente, mayor de nuestra muchos también, me estará a acudir al trabajo. Me quiero agradecer de corazón y un día más con mucho orgullo la siguiente organización, Fundación de Desarrollo y Progreso, Yoy Central Curaçao, YCC, Fundación Amigo de Cristo, Fundación para Desarrollo Integral de Mucha, UDIM, Casa y Cultura de Curaçao, para una tremenda colaboración. A trobe, lo cual nos está para pé de una temporada de crisis usando nuestra creatividad, viniendo junto y de caso aquí, pasoro para un programa de educación para nos mucha nanta. Algo sumamente bonita para mira e colaboración aquí, mi taquere con mi colega Lisette Sambo Velder, lo puedo ampliar un tiki más arriba e contenido también con adunanes aquí. Danki, señor Ruggenaat. Nos tapasuo para señora Lisette Sambo Velder, con la directora de sector de Cultura y Deporte en el Ministerio de Enseñanza, Ciencia, Cultura y Deporte. De mi parte también un feliz día para el pueblo de Curaçao y los 5 años de ainda Fundación Desarrollo Deportivo Curaçao, que también está participando en el programa aquí y está engrandeciendo es aquí que el sitio camina tiene actividad en la SDK. Nos abinta ejecutar el programa de inspección en el Centro de Preescolar Manera Ministra Visa. Me tengo que dar la cifra de esa aquí, 131 visitas a queda así, de qua 101 Centro de Preescolar y 20 Enseñanza Fundación, sea privada o subsidiar, en FESPO, HAFO, FEO, SPO. Nota tour, Centro Preescolar a recibir un certificado para motivo que ainda tiene algún costo para derecha. Pero si nos por informar al pueblo que 95 centros preescolar ha recibido un certificado, eso significa que el centro aquí ha cumplido con la parte básica del protocolo. Naturalmente, te queda la responsabilidad cerca del centro y para mayor nan, para también carga y responsabilidad necesario tener la distancia de manera prescribida y comendada para el gobierno de Curaçao para así nos tur por cuidar otro. También me improvisa que el programa de 5 localidades que está FEUC, Centro Deportivo Curaçao, Oleander, JCC, Jeugd Centrale Curaçao, y también na Panacook, está ganando manera ministra a indicar tremendo. Mucha nan está contento, mayor nan a inscribir 154 mucha teku ayera, ave ainda, tin mayor nan kuta registrar. Me queda su llamada na mayor nan ku ainda nos tin un 100 lugar nan ei, pues, toma bo tempo, registrar bo yu, pasó un resigur, él tiene un programa balanzado, variado, con deporte, arte, música y diferentes actividades que es por gozo de gente. Así que nos agradecemos de manera ministra Abisa, tur el líder nan, que está hincando en la escuela, que en el comienzo también estaba un tiki cauteloso, pero que ella manda que nan ahaña y nan a duna nan si e programa aquí por a comisa cana y nos tinku visa ku mucha nan no que bai ni casbek pues un danki na nos líder nan principal ku ta dilanti di e mucha nan ku ta dunando nan e actividad nan y alegrando nan vida nos sigi te ku e momento ku skol di fundeshi abri suporta nan. Danki pa e parte aqui. Danki, signora Lisette Sambo Velder, e nos ta sigi ku ministro di enseñanza, signor Eugène Ruggenaat. Sì, verdad, mi ta ting, grato privilegio tambe pa a encontrar
que algún de coordinador y líder de lo que nos llama opfang of centro preescolar que sirve netamente para poder recibir y una de tradonan que está trabajando durante crisis aquí de trabajo vital y seguro también un encuentro hopi inspirativo con un día más no sé en un mes a tuma responsabilidad a base de lo cual nan pora duna como nan grinito na crisis aquí para nos por superar sosteniendo tradonan bovisa den sector nan vital para nan pase trabajo con corazón tranquil pero también mostrando liderazgo den veld y banda de ese también me tengo visa un bequino lo miro otro colega también culo duna más información con el señor Clay Mudder. Pero como minister, un día más me llama Danki y con orgullo también, mirando que el team de manejo también de mi ministerio ha venido a trabajar junto. Cada uno con una disciplina, pero trabajando junto, pasando para nos poder restaurar formación y educación de nos unan en la fase aquí de crisis aquí que nos está en agenda. Pero mira, ahora el director encargado con la parte de cultura y deporte, bau dije también tiene parte en andi preescolar y nascolse trabajando junto con Vladimir es parte de inspección pero también ETA trabajando junto a trobe y ese te llega na el siguiente tópico que está examen clase nan culo comienza entrante de jaluna o 18 de mayo mirando que no está ten examen central estudiante nan ahaña e prioridade para finalizar e aí aqui também emitiu um visa que essa aqui estava tá uma prioridade que tanto escola como diretiva na escola indicaram a nós que tá importante para assinar por start escola back e aluno na de exame class na por acaba na período de preparação exame na que tem que guardar na ainda para assinar e não por seguir para escola avançar. Hopi school, mi tinko bisa falta jis algún examen y esa aquí ta lota a base di na mes planificación ku ta aproba dor di inspeksi ku mi ya a menciona a wori. E contenido di e examen nang si no a cambia. E aya aquí me se tene cuenta pa lo cual ta examen class nang di HAVO, VWO y tambe VSBO por inscribir para tra examen de nuevo, dus herkansing para dos materias. Está bom para nos tener cuenta con el informe aquí. Skolnang ya a comunicar es aquí con el estudiante nang, o sea, el alumno nang de examen class, pero para por haber más información, me que inventar y para preguntar nang, invitar a vos para wak na www.gobierno.cw caminda lo vai pone e así nema frequently asked questions FAQs manera ayan anterior tambe e culminación afronting the SBO lo ta demand di escola mes pero taba ta tin contacto intensivo pa hasi e preparacionan pa estudiante tambe por dal bai kun un programa di examen esa ki pa lo cual ta SBO escola di AGO tambe por finalizar un programa conforme manejo y lo comienza 1 de junio próximo. Y ahora aquí me te quiero estar bon para mi colega Vladimir Kleinmunder, tú nada más información que va a partir de examen class. Gracias, señor ministro. Pueblo, nos televidente, san que te escuchenos, feliz día. Nos estou muito contente com o ânimo, com a preparação que está tomando lugar com ele. Tanto de envelte, você mira também aluno que clapa para a escola e você sente a vibração positiva. Tem que fora de é opfango, como a minha colega, a senhora Sambo Velder, indicar aluno que está contente de mirar outro. Naturalmente, um ambiente diferente, tão normal, novo, pois está bom para treinar, preparar. Exatamente, está bom para indicar também que você tem linha de qua nos ta hace apertura gradualmente dienan aquí. Para lo que se trata, manera ministra visa examen class nos ta ban comisa ja luna
Naturalmente está aqui, está em um lugar conforme o programa e a planning de cada escola. Pois, o estudante, o candidato no exame, está recebendo informação de na escola para o que trata e dia que nós vamos apresentar na escola. Se acaso a informação for de escola não chega cerca boa ainda, me tem animar cada estudante e aluno a tomar contato com a escola para a informação de dia, e roster, etc. Outra coisa que é importante. Me que para o rato quieto, riba e parte de exame, e aí aqui, me te repetir, exame central, para a escola avançar, AVO-FBO. FBO não está continuar, pois, toda a escola tem a oportunidade para terminar na escola exame conforme no programa de toetsing e afsluiting, pois, maneira o programa está, está terminar e matéria e prova que tem para arriba o programa ainda, está se é alcance não que tem em PTA também. Para mim, para terminar a parte de PTA, anto depois está determinar o resultado de primeira tanda. No momento que determinar o resultado de primeira tanda, está vai evaluar o que quem ahale e quem não ahale. Anto eu ri, todo estudante que está visando o que não ahale, tem a oportunidade, maneira ministra visa ori, passe duas provas adicionais. Não posso escolher duas matérias para um alcancing de gente. Tem esse nome assim que é desenvolvido na Holanda, mira também a palavra resultado verbetering studies. Pois, mesmo coisa, nós aplicamos na curso também o resultado verbetering studies, pois o estudante e aluno põe duas provas, então estamos falando especificamente agora aqui de HAVO, FBO, FESBO. Passini ainda, scolpo evaluar o acu e alumno por terminar seu estudo com diploma. Tá bom para indicar pa, e confirmar que nosso ministro a recebi contesta de ministro van Engelshoven fora de Holanda, de uma carta que nós manda junto com o país na Aruba e Saint Maarten para o que trata o valor de diploma, caminha para confirmar que o diploma, seu valor está queda igual e te brinda acesso na ensinança superior do exterior também. Esse é um ponto importante que eu quero para nós compartilhar, de modo que o povo está tranquilo, que não tem exame central, mas considerando o processo que nós temos, tendo conta que toda a regra e linha de inspeção, o valor do diploma está queda igual. Um dia mais me chama Danke na tua preparação que tu tomando lugar de escola e ânimo está alto, trabalho está tomando lugar. Não se pediu para alto, o ministro a indicar a cabo também que o ministério, nossa, a aprovação do ministro, dona certo meio, fundo, como que trata de uma crise para ajudar a acelerar o processo de preparação da escola. Pois, nós estamos tratando tanto de parte de sanitário, e parte de higiene, para isso aqui está up and top, mas também nós estamos tratando de parte de produto de higiene personal, a bomba, lavamão, papel e, naturalmente, sanitizer. Da outro tempo, e me te quere, nós vamos acostumar com isso aqui, que é normal, nova maneira onde se acaba, pois nós estamos dando atenção na tua vida aqui. Um ponto também que está vindo na atenção do Ministério, está em parte de limpiamento, pois compa enhance, compa aumentar a quantidade de limpeza durante o dia, pois isso aqui também tem atenção de nós como Ministério e Ministério, pois pronto nós lo definir com essa aqui que está estrutura, naturalmente, junto com tudo, torna importante de essa aqui. Pois, me indicar que o planning de ensinança cada aluno está em essa aqui de escola, mas leu fora de inspeção, no nome do Ministério e Ministério, escola a receber uma planificação acaba, para o que trata com nosso bancar, o processo para chegar, no momento de tu paduna o primeiro resultado, que momento te duna o resultado verbetra em estudos, e naturalmente definir, ao final, o momento que a decisão final está cai. Está bom para mencionar também que o guia interno de escola, o soro para opção de tu estudiante, pois caminha, tem assunto não, que é importante para dar atenção, como bebê não está saliendo gradualmente fora de uma crise, nós me se cuida assim, mas tem por isso que o aluno me pede atenção e guia social e emocional, e nós pedimos tour guia interno para
tiene cuenta de una debida atención na e parte aquí. Pues, para mi wrap up, preparación ante canando, ahora que nos está inventarizando también parte de transporte escolar, pues sobre todo tiene cuenta en también con distancia social, pues nos está inventarizando cuánto mucho lo tiene para bus, nos está dando liberación con sindicato, pues para junto nos cane proceso aquí y llega a una organización y un inicio de parte de escuela que no de manera responsable. También nos está trabajando junto con el sindicato arriba una sesión de información. Nos agradecemos para el input Paco Isaki, una sesión de información para tu maestro, chofer de bus, para, de forma junto con el GMN, nos da una información para lo que se trata, cómo preparar, cómo cuidar, cómo mantener la distancia social también en esa situación nueva que nos está dando. Aquí es parte de la escuela de examen, un detalle chiquito, programa, el cual nos llama de SBO, es onderwijs en examenregeling, está de revisión completo, junto con expertos, por el Ministerio de Enseñanza, nos agradece, tour directiva de escuela y cabeza de escuela en particular, de SBO, secundaria beroeps onderwijs, para una contribución de esa aquí, para así definir para cada estudiante. Como também terminar a área escolar aqui, não? Também estava pensando aqui, não? De aluno, não? Quando tem a área de clausura. Pois, fora de escola também, eu tomo contato. Escola SBO, eu tomo contato com o tour estudante que está na SBO para definir um programa para terminar a área escolar, qual eu iniciar fora de aluno agora, 18 de junho. Danke. Danke, senhor Vladimir Kleimulog, diretor de Enseñanza, diretor interino na Ministério de Enseñanza, Ciência, Cultura e Deporte. E para seguir papia sobre o tópico, conta seguir com Enseñanza. Depois de COVID-19, me quedo na palavra back para o Ministro de Enseñanza, Sr. Eugênio Renato. Sim, nós vamos cobrir a parte de examen classe, então, de mês, e enfoque está arriba aqui que nós estamos fazendo, junto com o stakeholder, não é importante, mas um detalhe chiquito, me está sumamente encorajar e entusiasmar ora com algum aluno me estava da puntra over de lo qual nos acaba de explicar de hercansing e pessoa anda bisa sin nan que toch un chance padrecha nan cifra nan que me di animo e verdade lo qual ta duna no sta me den intere sector animo pa por start de 18 de mei próximo agora naturalmente ta que da enseñanza di fundeshi FO Scholen caminda nos anuncia cu pa promè di juni. Esa che nan lo tin cu habri e awe nos kera toch pa sombra ta tin certo pregunta nan cu abini di comunidad como nos abisa cu esa che lo ta mas tarda promè di juni pa clarifica promè di juni turskol di fundeshi FO Scholen turskol subsidia in todo caso di Ministerio di Enseñanza a tahabri promê de juni próximo. Maneira Vladimir acaba de explicar também, nosso ministério a soro para dentro de nossa possibilidade também, duna um aporte para a parte de higiene e preparação de escola, que mendi apone fundo não disponível para direita, entre outros, máquina de lavar mão, toalete não, porta não, etc., para todos, un bia mas hasi lo que por hasi pa asina ei nos drecha e facilidad nan na skol y tambe soro pa tin higiena donando aporte tambe ku bobisa medio nan manera bon hand sanitizer kamina no tin facilidad pa labamang papel etc. Esa aquí den bon colaboración tambe ku ministerio di GMN. Mi tinku bisa ku toh iden e ultimo semana ku tating deliberasyon ng intensivo tambe ku direktiva ng diskol i mi ta rekonose ku ting direktiva ng diskol ku akana hasta dilanti i yata prepara praktikamente pa kuminsa sin embargo nos deseo profundo tata i considerando tambe ku toh boting alumno nang boting mayor nang ku ta ansioso toch para poner un fecha para nos por abrir escola de fundeshi junto riba un fecha
Está importante y me está aplaudí. Seguro es directiva de la escuela que está adelante. Me está aplaudí a todos los maestros que también adunan en granito. Y colegas de Veld y de directiva de la escuela que adunan en input también. Para sombra, es la mejor manera, a pesar de que el gobierno, nuestro ministerio, pero también junto con el GMN, adunan el cuadro. E guia ta chi come se ting in place, per esempio le parti di distanza sociale, igiene, eccetera. Cada ascolta tiene su propria responsabilità per un contenuto con essa che ta vuole implementare. E ora è nostra brigata anche, per visa pro igiene, ta controllare e certificare che ascolta cla. E poi ta bomba menzionare che ting varios di scuola che accana dilanti. Pero torta importante para nos fijar un fecha que está promedio de junio para nos salir y abrir portas en la escuela de fundación junto. Na e alumno nan ku a kaba grupo 8 e ay aki y mi tinku admitir sinceramente ku undi nanta inclui mi yuhambar tambe un pa bien un día más y ta bon pa informar ku e consejo di tur estudiante nan awora ki ta queda deliberar con la Comisión de Escuela también para garantizar una transparencia y más que claro, la lista en el final también lo queda publicada. Pero un pa bien, naturalmente, las circunstancias son diferentes, camina tanto maestro de escuela, mayor que estaba en la casa, aduna e guía y sostén na alumno nan pa nan por a terminar nan grupo 8. Y me da quiere que todo, a pesar del resultado, nan, nos por mira esa aquí back como un resultado positivo. Danke, señor Jean-Ruchenat, como ministro de Enseñanza. Me quiero dar una palabra back a señor Vladimir Klemudo como director interino de Enseñanza. Danke, Favel. Un correction chiquito. Ahora me menciona 18 de junio, 18 de mei, skolnan avanza ta comienza. Pues, danke pa el feedback, nos hayan rapidísimo, pues, no 18 de junio, pero 18 de mei. Y manera, ministra indica, nos está preparando también el inicio de, el traspaso de alumnos de escuela, de fundeci pa escuela avanza, anto, lo cual nos ha mencionado, si man pasa, me quiera gis enfatizar está con alumno que va a recibir consejo AGO, mester guarda el resultado de screening de EIVC, el Landelijke Verwijzingscommissie. Pues el alumno que va a dar un consejo AGO, el mester guarda de screen y ahora el resultado de esa que toma lugar y ahora de definir definitivamente que alumno está en AGO o si está en oportunidad para ir a FSBO. Esa que es un screening profesional. Seguidamente, me quiero informar que para sobrar grupo de enseñanza, con nota examen prácticamente, está bom para que tu que usa inteiro edifício na escola para grupo de examen. Pois, tendo conta que a distância social nos está evitar para receber demasiado muito de escola, anto para esse vira peligro. Pois, nos enfoque está agora aqui, o grupo de examen final, para depois e agora e gradualmente receber sobre mais informação para o que trata o grupo não, com nota grupo de examen final of para o SPO. E afsluitingsjaar, o grupo de clausura, e ano de clausura, mais informação lo sigue, do que o governo está encorajando cada estudante e maestro está para continuar com a lesão na casa, hasta digital. Me quiero compartir, anunciar que enseñanza superior, lo que trata de universidad, HBO, me puedo mencionar hasta algún, nos tiene ICUC, nos tiene UOC, nos tiene UDC, también está preparando para hacer un inicio. Mientras tanto, les nan, ta sigue riba distancia, ta sigue de una forma digital, si nos apalabra con anta siendo tour preparación pa nan tambe iniciar dia 18, fora dia 18 de mei, ku prueba nan y examen. Pues, exámenes y tentámenes hoger onderwijs lo continua fora di ja luna 18 de mei, pa lo que te trata enseñanza superior.
E aqui não também, o Instituto de Enseñança Superior tomou contato com o estudante para o que trata o roster e o momento que nós vamos apresentar na escola. Pois, me te repeti, fora de 18 de maio, o Instituto de Enseñança Superior por começar com o exame e tentame. Muito obrigado. Danke, Sr. Vladimir Kleinmoedig. Para seguir papia também, over conta seguir com nossa enseñança, que tempo tem vacância e que hora escolta vai volver começar, me passa a palavra back para o Sr. Eugène Reugenaat como ministro de enseñança. Sim, sí, para concluir com algum detalhe mais, verdade, tenho uma pergunta over de vacância e também o ano escolar novo. E pensei que bom com a hora aqui, nós temos start para acostumbrar den a situação nova, o capítulo novo, para o qual se trata a escola e a enseñança na escola. E nós vamos seguir deliberar a proposição da Comissão de Vacância, com o sindicato e a escola, e para todo o grupo que está na mesma linha. É período de vacância, mas também importante com também plana e start e ano escolar novo também que está seguindo depois de vacância. Nós vamos dar uma mais informação riba esse. Por último, também, estudante nan, que estava tá preparando para ir a fora, SEC toma contato, lo comunica com todo estudante e maior, nan, esse semana que está vindo, para informar lo qual SEC por ou não por facilitar body e condição atual. Tassina é aí que tem roupa aspecto que ainda não está seguro. Por exemplo, se me mencionar a possibilidade para estudiante não para ir para a Holanda. E, pois, generalmente, não está aconselhado se maior não para considerar junto com o estudiante não a decisão para estudar a for se ou não no momento não aqui. O governo e Miranda Toch, para o qual está enseñança e preparação também para a escola superior, está um processo complicado com diferentes stakeholders. A trova me está encorajar a maneira que nós vamos conversar junto e último luna of mais. E o governo tem tomado a decisão e para dar uma guia, mas ter a balançar todo aspecto que passa por começar a escola de uma maneira safe, irresponsável, naturalmente, ponendo a parte de segurança, a parte de safety, delante. Escola está abrindo a work que nós temos o vírus para o bisabó de controle aqui na Corsó, e também nós temos membro de nosso time médico, que está Dr. Esis Gersenbloed, Dr. Arias também e Dr. Alcalá, que está dando guia e informação na escola, diretor, maestro, e sindicato. E parte de transporte também nos tem visto ter nossa atenção para dar uma guia e informação a trobe para nos organizar a logística e também, naturalmente, soro para safety. Finalizando, me quero chamar danke na tour trador do setor de enseñança para sombra misaco, que está em um período atrás de lomba que tem seu retornar e nos tem retornar nos delante. E crise de COVID-19 aqui, coronavírus, é aqui a pôr que, sem preparação de repente, a purba torre para garantir a continuação de enseñança e agora aqui, nós temos que criar essa aqui de uma situação safe para nós, muitos não por seguir estudar, tendo conta com a própria regra. Danke, danke para o seu esforço e colaboração na bem-estar de muita e toch me quero finalizar com um cita de um de meus heróis, que Nelson Mandela, que enfatizar a importância de enseñança como instrumento, ou ela usa a palavra, the most powerful weapon, para cambio. E não está de um período de cambio. Não está tratando mundialmente e localmente também de um capítulo novo e aqui não, me está convencido que o setor de enseñança, não somente junto com o Bosso, lhe traz esperança em meio de crise, mas também serve como um instrumento para cambio, para nos adaptar, para nos seguir, superar e também, ter um curso mais forte e vibrante de um futuro. De maneira, Nelson Mandela me avisa,
It always seems impossible until it's done. Let's get this done. Thank you. Thank you, Sr. Rugenat. E nós chegamos aqui na sessão caminho da diferente pessoa de Cotatrapa meio na comunicação por assim não pergunta. Me quero enfatizar se que da riba é tópico de AWE, cota e desarrollo de ensinança. Anto maneira você acostumar durante temporada aqui de COVID e pessoa não Cotatrapa é diferente meio na comunicação. Nota cerca nós em sala nanta na outro caminho da caminho nossa comunicar com via de meio eletrônico. E para uma pessoa que me quero dar uma palavra da Angélica Paris de Nos TV. Angélica. Danke. Un feliz merdia anto me tin dos pregunta y si tengo oportunidad para aclaratorio. E para me pregunta mi que hace Elena Mentras sor parece presidente del canal. Seguro un paquete basta pisar bo me serve carga con de día nan aquí nos me se atene nos me na e el tema actual. Pero el tema actual ta el trabajador de enseñanza e amtenar com Mr. Hanya e recompensa também para o trabalho que Mr. Hasi. Com Leo, ministro presidente, vai atender a necessidade de e recompensa com o trabalhador aqui, mas com outro amtenar, Mr. Hanya, maneira de loan trader, que algo que está aqui, mas o dia aqui, e tinha pressão de parte de Holanda, que está sindicato não tem direito, mas também assumir o governo de uma forma responsável, lo atender aqui. Tudo trabalhador e vai trabalhar com ânimo para sobrenanta preparando também. Senhor Rugenat, me quero enfatizar que deriva o tema de ensinança, conta vai abrir ensinança back depois de COVID-19. Pois aceita nosso tema de AWE, então essa aqui está para a senhora Paris, mas também para o colega. Me quero dar uma palavra um rato na senhor Rugenat para contestar a boa pergunta. Sí, opi cortico, pa sombra mi quiera finalizar caminda, señor Parisa, indicar parte di ánimo. Y si ta un cosma mira último semana aquí, último luna nan sigur, den mei di crisis y danke na ese, opi ánimo. Opi ánimo di nos amtenar nan ku atra, dia den, dia fo, den weekend, te ora nan di marduga, y tambe den sector di enseñanza, mi te quiere ku Vladimir lo po ampli akirato y besaki tambe, lisea tambe, com dedicar nos em Nantá. E esse aí, me seta nos força. O OP parte de compensação, claro, nós temos conversação que continuando, por exemplo, com o CITEC, que nós temos alguma palavração que ainda nos precisa que nos cumpre com ele, e nós precisamos valorar. Pero nós precisamos reconhecer também que nós também temos uma crise que vai impactar a economia, o setor empresarial, também roupa de nos enenam que não tem trabalho. Isso aí significa ajuste para nós tur, e, pois, a maneira que o governo avisa, em todo caso, para o qual está gasto nan salarial, para o próximo 3 anos, nós temos manter essa aqui nan igual, que mende me se fris essa aqui nan, e tem quadro aí, nós tomamos uma decisão que não por pagar long trade, mirando nossa situação bovisa financeira também, que a mina nós não por conta riba entrada nan que o governo a pressupostar, que mende não tem liquidez, não tem cash, para por cumprir essa aqui, e o governo também tem que vai haste ajuste. Um de nanta é parte de loan trader, e outro não que não paga é aqui com a maneira de indexar, etc. Está sim e sim que o loan trader está um direito que o tradutor tem, e nós pensamos de que maneira, ojalá, tem diálogo com o sindicato, não só vai cumprir com isso aqui no futuro, mas é momento não aqui, nós pensamos que a realidade, e nós pensamos como ajustar, e não somente passou Holanda para o PDP. Para sombra, nós mesmos com carga, nós próprios responsabilidade e nós sabemos para ajustar para amanhã nos crescer a trobe. Esta conta para o governo, esta conta para o setor de ensinança, esta conta para gente no país. Danke, senhor Rugenat. E me quero passar back para a senhora Angélica Paris. Vou de duas perguntas, corabon, tenho cortico e riba é tópico de conta sigue com ensinança depois de COVID-19. Me vai fazer a pergunta, então, é um que lo está mais apropriado para contestar, lo por contestar de maneira que
Tore mayor no ku ta mandar una pregunta na agora ki ta comprende. Tem mayor no ku ainda no ta comprende estrutura di examen na comenzar si prueba na comenzar si conta pa na diferentes escola pa bini de contacto ku maestro na escola pa wa posición di yu. Antora mi papi de sei mi ta papi di fundeshi te e nivel na secundario. Maar zo ainda mayor na ta bezig ta tasten no donker. Anto ta e briefing na aki ta aklara hopi kos panang pananta sinti na mes tranquil. Uno, ki di ascolta kumisa. Dos, konta bay ha si ku prueba nang i tipo di kos na asin. Dus minosa ken lo ta isung apropia ku por contesta e pregunta aki di un manera ku ta simple ku turena ta comprende. Mas danki. Dank je, signor Paris. Mi te kere persona apropia pa contestare pregunta da signor Vladimir Klemudog como director interino di enseñanza. Signor Klemudog. Sì, dank je, Angelica, mi chiama anche per pregunta. È importante per dare la maggior buona informazione conta sigi. Mi te comincia con il gruppo nan final, anto después vai pa il gruppo nan cu nota den e aia di clausura. Per lo che era la scuola fondesi, pues, mi te ripeti, basa riba e onderwijskundig rapport e consejo educacional cu cabeza di scuola, junto cu e maestro di gruppo 8 ta duna, e io e alumno ta passa di scuola di fondesi pa scuola avanza. Anto, pues si, e consejo da HAVO, e io tabai HAVO, si, e consejo da VSBO, e tabai VSBO, anto, tin un punto di attenzione dengesaki, e alumno cu tin consejo AGO, nos da si un screening adicional, pasini garantisaku verdad, e oben, e alumno ta funciona, neri fielina, anto, e pao por conecte cu e tipo di enseñanza cu ta pas cune. Palo grata da scuola nan avanza, examen final, lo no continua, ta termina nan programa di prueba, il programma van toetsen en afsluiting, sa che ta tratta HAVO, VBO, VSBO, anto e ba ora termina nan programa, basari ba nan cifra nan ta determina ku ta bai over si of no. Aki nan, skol nan ta dispone di un slag zak regeling. Mi te referi a verota amena e frequently asked questions, ku lo subi riba e website di gobierno. Pa lo che tratta insegnanza, den esaki ku danki na inspeksyon nan adelinia opi pregunta ku mayor nan skol nan ta biba ku ne, anto ta aklara esaki nan ku contesta. Pa lo che tratta studio nan SBO e studiante ku ta den e aia di clausura e se ne yama afsluitingsjaar nan taia un programa adapta di kon tin ora mesera termina stage esa ki no a logra pues pa alumno ku ta den SBO mister di un programa adapta i hopi individualisa anto esa ki kabes nan di skol SBO und ku direktiva nan di skol i eksperto nan di ministerio di enseñanza ta determinando cada studio anto tin ora ta tratta di hopi materia nan hopi del qualificaciones nan ku nan tin evalua anto determina kon ta slag teniendo na cuenta un studiante e un alumno non ti chiede perjudica perché non sta papiando di un periodo di crisi. Gruppo non, con nota di esame classe, questo gruppo 1, tipo 7, di scuola di fondesi. Por certo, una correzione o un tufuging, mi da anche di, con scuola speciale anche, da cominciare in giugno, promedio di giugno. Juni. Pues ora nos papi di scuola di fondesi nos referiu tambe na scuola special, scuola non so bisa fundere un special underways, pues nan tambe ta inizia dia promedio juni. E alumno ku ta din un gruppo 1 te ku 7 di scuola di fondesi e se tim di scuola ta delibera riba unde e ju aiega anto basari bisi ta plania e programma pa komisa kone 1 juni, pero atrobo mi ke enfatisa ko ora nan bin skol promedio juni un ta bati di bati nan ko materia, pa son botingu risibi nan, botingu guia nan, etc. Si ta tene kuenta ko dos tesera parti di enseñanza atuma luga acaba, ko ta dun un bon indikasyon e lo crea espacio pa termina certo kos na semesehal en, etc. E tim nan di skol y acaba tim programa nan defini kon nan tabaya se saki, mesun costa conta pa grupo nan 1 teko e pre-examenklas di skol avanza, tambe hund timnan di skol, ta definiendo
conta termina. El programa aquí no, dependiendo del momento que no por comenzar. No tiene concepto acaba, mi mes hay una mira, con no también termina el escolar, lo cual me que encuraja mayor, ta, uno, subir el website de gobierno, de que AWE, nos tiene frequently asked questions, está subiendo arriba, pero también toma contacto con la escuela, no está contento con el lockdown, está suavizado, aquí está suavizado, maestro no está en la escuela, cabeza de escuela está en la escuela, pues toma contacto con la escuela para más información, para más detallar y dirigir arriba la situación específica de ello. Mira que el hombre mayor tiene contacto con el maestro también, vía de app, ese también está feedback que nos haya, pues libremente toma contacto con un mentor, como contacto con un maestro que le vaya más información. Por cierto, un danke a tu maestro, tu mentor, y guía, me tengo que hacer una carga muy buena durante la crisis, siendo una casa, siendo en lockdown en un mes, a todo ese esfuerzo para contribuir al desarrollo de cada mucha, pues me quiero estimular para la relación en la que da usa a mesura para guía y más información. Dank je, meneer Kleinmoedig. I nostra sigi ku pregunta na riba nos topico jawe ku ta conta sigi ku enseñanza después di lockdown di COVID-19. Siguiente persona ku lo bayasi pregunta ta Sharifa Bashir di Telecorshow. Sharifa. Sì, danke. Un feliz a tardi. Mi pregunta ta sigumina minister presidente Rogenaar in qualità di minister di enseñanza. Università di Corsoa ha annunciato algún tempo passà con anda trahando riba un pre-academic program pa acaso tin mucha nanku tiku ba studia den exterior ku pa un motivo of otro no por hasi esaki no po ba ainda mania worki sigumin no ta conosi sina po ba fosi of no gobierno te indica shong di e pro pre-academic program ta trahando junto ku universidad riba esaki pa eventualmente ti mane un overgangsperiode pa estudiante ku quizás no po ba ya fo si bisa ku gobierno un momento. Danke, Sharifa. Mi passo la parola al signor Rogenaar come ministro di enseñanza. Conta sigi parte di alumni non anche che tengo baia fu bai sigi studia. Signor Rogenaar. Sì, dispensa. Mi dico che entusiasmo di enseñanza da poi ne comita contestare molto lì. Sì, verdad. Per chi con noi abbiamo anticipato, io trovo che mi ha menzionato ora che è parte di possibilità per bai studia a fu. Ainda está muito inseguro, e não somente a Holanda, mas também o papia estudiamento de região também tem país que ainda está será. E, pois, antecipando, riba esaki, Ministério de Enseñanza toma contacto com a Universidade de Corsau e outro não também, para o que está a possibilidade não, para assim e nos estudiantes não que tem que começar na educação bovisa superior, por haver a possibilidade de um pre-academic year ou outro programa não, para assim e tor não por ter uma continuação de não de nan estudio, ou seja, um preparação para assim e ora a possibilidade de mais seguro. Por exemplo, fim de ano aqui, ou para o seguinte ano escolar, não há perda de tempo, é mais, não está melhor e preparar para ter mais êxito, ora não tem que start na educação superior ou acadêmico. Que me disse, é aqui, tem conversação andando, me daqui na próxima semana, nós vamos dar mais informação ali para você também. Dank je, meneer Rogenaar. Ik heb pas de palabra back, pas op het een pregunta mas Sharifa. Sí, correcto. Mi di dos preguntas ahora, ministra, para pedir un capítulo nuevo, un capítulo de cambio, también para pedir continuación de enseñando, para pedir con diferentes stakeholders. ¿No? También busca una manera para hacer algo estructural para el futuro, para saber que el señor Vladimir, entre otros, menciona que saca extra sangre para la parte de higiene, un punto que, según me basta tiempo, acaba el ministro aquel entonces, entre otros, que el sindicato, ¿no? Con otro directivo en la escuela, si está batallando, es un punto que no puede haber una solución estructural. Mi pregunta es si está bien con parte estructural para pedir ahí. Y de otro lado, también mirando como en un 10 años pasado, Corsoa cae un tique atrás de la revolución digital.
seguro de enseñanza. Si también te voy a evaluar enseñanza ahora que mirando con nosotros un post-corona era, no sé, con Cámara de Comercio, algún tiempo pasado también así evaluación de posible trabajo en Comester, que me funciona en Comester, para que ahora que quizás de post-corona era, quizás tipo, adaptar enseñanza o estudio para match más con el post-corona era. Botati una persona cubo che era dirigi e pregunta ene pa contestare sia minister of direttore mi de che era minister Ruggenaat. Ok. Sono algo, sì. Sì. Ja. Signor Ruggenaat pregunta ta evaluazione di enseñanza después di corona, después di COVID-19 cu ture possibilità di digitalizzazione cutatin del laster tempo aqui. Sì, verdad, la imponenza che è parte di apporte e contribuzione additional ta ora che foral pa por clausura e a escolar actual fece nan con nos a menciona e sa che dentro di e possibilità tan con nos tatin e sector of visa ministerio di enseñanza per tan begemen aduna un contribuzione pero verdad tinku bai prepara pa un año escolar novo den un capítulo novo un realidad novo caminda mita que reku ahora ki distancia social lo que da un realidad por lo pronto y den SM se bai wa con botinku transforma bo educación bayendo un futuro tambe den cuadro aquí tin algún punto esa que nanto forma parte también de una agenda con nos ahora que también deliberar con stakeholders para enseñanza y tin hopi preparación ahora do así también me tengo visa por mí con mi tiempo para colega Marilyn Alcalá Waley tin diferente conferencia etcétera que me el contenido te acaba ahora que nos encanta de una agenda haciendo escojonan y poniendo prioridad camina ta tener cuenta verdad con la realidad nueva que la COVID-19 aquí presenta. Un de los aspectos es, naturalmente, tiene que ver con lo que nos llama enorme costo de conta financiar escuela teniendo cuenta que quizás exigencia adicional para lo cual está higiene, cual ya ha tomado algún paso recientemente para que aquí, pero no está suficiente, pero también es parte de la transformación digital. Caminda, para mí que es un aspecto práctico, caminda escuela que tiene equipo nan, y licencia nan, de software. Cosa que también tiene que formar parte de un sistema para por costo, para por un subsidio na escuela. Esa que es una parte de prioridad nan, y también es parte de digitalizar. Caminda nos aprueba acaba, cupor, pero me tesoro para tener acceso. Me asesoro para tener acceso para todo alumno, me asesoro para tener calidad uniforme y también tengo asesoro para el contenido y preparación, por ejemplo, de maestro en la escuela para por duna nan bovisa instrucción de bovisa plataforma digital aquí. Hopi y nos está hopi contento trobe nos mira con nos maestro en la escuela y escuela adaptar na realidad aquí, pero tiene un camino para acá ainda, y PCI, nos ministerio hace una encuesta, camino nos adquirir datos, que por servir de una parte aguda, que nos tiene que usar para acceso a internet, para mi nombre, un aspecto, es aquí, de la próxima semana, nos está comenzando a para estar que no tiene acceso, por tener acceso a internet, para lo cual tiene ministerio ainda. Pero, vayendo adelante, ¿verdad? Nos necesitamos que si manera de nos fichón, enseñanza arriba a distancia, parte de digitalización, está una realidad, está posible y está, queda una prioridad para nos, para enan, para tener acceso, contenido, etc. Que me para contestar, afirmativamente sí, están tomando cuenta con la realidad nueva y innovacionan que nos necesitamos introducir aquí de una manera acelerada y me senti una manera para pagar para esa aquí también. Gracias, señor Ruggenaat. Y la siguiente persona que nos le va a dar una palabra es el señor Erwin Rafaela, de Corant Novo. Corda el tópico de AWE, está contra psíquico enseñanza después de COVID-19. De en sala, por así preguntan a tres personas, nos tiene Lisette Sambovelder,
Vladimir Kleinmoedig y también señor Eugene Ruggenat Cercanos. Tenemos pregunta cortico y riba el tópico. Señor Rafaela. Ok, ok. Mi parte también, buen día. Quiero comenzar a hacer una pregunta al señor Ruggenat. Naturalmente, a mí está, hoy mi papi, hoy mi bebé, a mí está conectado localmente con las circunstancias sociales en Corsao. Y botanhabo também cai no tema de barrio. Ok, pero mita tem a pergunta aqui arriba, enseñanza. Maneira quando assim, ora com a cara de barrio e de anaki a inventarizar a situação e começar a parte paquete de comida, a cair riba houve essa situação não crítico. E mita imaginar-me que o sentia o que também na escola. A pergunta está que, depois que mira tanto caso alarmante de pobreza, de deterioro social, etc., se tem um, se há um extra esforço para o escolta vai abrir para atender o tema e também. Danke, senhor Rafaela. A pergunta está para o senhor Ruggenat. Senhor Ruggenat, como ministro de Ensinança. Sí, es aquí lo mister atender con él, mita quiere, lo cual no se visa en el comienzo de crisis aquí, el tipo de crisis aquí me escosco, ahora un orcán pasa. Por ejemplo, que sucede en San Martín, está expone netamente la debilidad también del país, pero también la situación de pobreza. Ahora no se papi, por ejemplo, de acceso a internet, no se por asumir cultura mucha y casa de familia tiene acceso a internet. Y si no tiene acceso más, es un sitio de en cual e enseñanza a distancia tiene una lugar adecuada para esaki, que mientras 6 meses hace investigación para esaki y con buena cooperación también de escuela, porque naturalmente escuela, maestro en la escuela, mentor está más cerca de la situación de casa y familia y un día más nos lema está leave no child behind, entonces no por excluir la posibilidad para ningún mucha ni importar donde nan está viva, donde nan alanta para tener acceso a la calidad de enseñanza cuta igual. Entonces, aquí está un proceso que forma un, la línea principal de la agenda que nos tenemos delante, de instapna que tengo para tomar, y pese a la realidad nueva, aquí está para proveer, en todo caso, equipo y facilidad para por duna visa close the gap, en el caso aquí estamos hablando de gap digital, como para close the gap, para es un que no tiene también puede tener acceso a la enseñanza a distancia, mientras tanto que aquí abrirá nuestra realidad nueva. Y otro, naturalmente, tiene que ver con el aspecto no social. Entonces, que el maestro en la escuela, mismo mi papá de hopi año, con esa situación de pobreza y situación en la vida directa en la social, que está bien también en el ambiente de escuela y de clase, y a pesar con otra responsabilidad primaria de un maestro de escuela o de escuela, no ha vinto a dar un granito y no la colaboración entre el ministerio y la vivienda es sumamente importante. Y relacionado con el tópico de COVID-19, aquí bota mira que, por ejemplo, a su SOAWEI, va a referir a parte del departamento de comida, está adquiriendo datos para así no nos puede con manejo e intervención bobisa dirigir, no solamente para dar un alivio, pero para mejorar la situación y empeorar el sector de enseñanza también ha dado su granito de ese, por ejemplo, reconociendo que nos muchos no están viendo la escuela, algunos no están trabajando bobisa comida en la escuela, asoro para dar un bobisa aporte fuera de nos ministerio de enseñanza para muchos por recibir comida en la casa. E tem que seguir junto a Ribeza, que é o ponto que o senhor Rafael está trazendo adiante, está sumamente importante e está pensando em para um acercamento integral, caminho do Ministério, não está junto para soro, para nutrir, mas também soro para cuidar, caminho junto, não está soro mais melhor que possível, não somente para acesso à ensinança, mas para ajuda a edificar, ajuda a guiar e sostener caminho por casta de família, seguro de barra, não, e tem situação não, extremo, lá que nós vizemos, para sombra, hopi, bem, nós temos vergonha, temos que dar uma coisa enorme. Tem pobreza extremo de nosso país. Então, é importante para juntos nos vamos atender com isso aqui, para é muito, não, e não mais se com a fama não tem, de com a barra não está, para riba ou para baixo, tem uma oportunidade igual
para llegar na su enseñanza y realizar su potencial. Mi sa como papia hópicos visa general, pero visando ese ahí, mi que confirma que tiene atención y PCI, nos ministerio también está trabajando arriba en un banco de datos que ainda y no nos tiene estadística nan, que puede ayudarnos a más efectivo de brindar el servicio y facilidad para educación. Dank u, senhor Eugenat. En ik ben back pa senhor Erwin Rafaela, die Koran Novo, die lo hace su de dos preguntas tocante conta sigue con enseñanza después de COVID-19. Oké, okay, a mí lo sigue riba e punto toch de situación social, no caso, un rato sin aquí, y me tase pregunta, ¿qué tu vaya na senhor Eugenat? Senhor Eugenat, ahora que, bota vaya una situación que mucha andaba a escuela. E me imaginava que nas coisas situação está muito mais melhor que na casa. O tipo de muito que nós mencionamos é que está dentro de situação não for feio, me vai vir de idade ou qual idade. Aqui rato, não, quando vai uma situação que muito não está para a escola, há alguma solução para algum assunto, então, também cai, back na casa, trobe dentro de situação não tem bar e não for feio, trobe, então pensa, riba termina o artigo, o que está a se esse também, claro, bom, não está... Mi saco nota e pacchetto di insegnanza, mi da piano direttamente, però e tingo su repercussione di insegnanza, signor Renata, mi chiede anche. Che mi pregunta da, chi che ti ha fatto in una situazione che ora ha constatato, assieme a tanto amargura di un bar di corso, e come c'è non, dice che ti ha in scuola, andò a andare in scuola, che mi ha fatto in una situazione che non mi ha regolato, ti ha fatto in una situazione che non mi ha fatto. Mi pregunta. Dank u, senhor Rafaela. Senhor Renato, pergunta, pues, da diferença entre situação na casa e a situação de bar, na escola. Bom, de nossa visão, e meio que de mencionar isso aqui, nós estamos para whole child, whole community, que é a formação de ajuda em todos os aspectos, não? É parte, naturalmente, do que nós também chamamos parte didático, tal, reikonen, mas também é parte emocional, é parte espiritual. É parte de saúde também, com não cuida na mesa. E essa aqui está junto com a família Botacier. Para sombra, é a melhor maneira para sair fora de pobreza, da educação, da sinha e habilidade que nos mister para pôr guanta choque, mas também para pôr resiliente, que mende para nos pôr toque brilha, apesar de todas as circunstâncias. Esse é o caminho que está cana. Agora, a senhora Rafaela avisa algo que ela avisa corretamente assumir. Por sombra, me tinha visto com outro colega de prensa também, apontando a mim que o tempo é alanta, escolta para o palácio, escolta tem facilidade, tá tem toalete, etc., melhor que tá tem na casa. Então, não tem todas as circunstâncias, esse aí, agora aqui, está o caso, que me é necessário para transformar facilidade e ambiente, caminho e processo de educação está tomando lugar. E, dentro disso aqui, nós temos que baixar de outro modelo, não, e COVID-19, distância social, mostra que a infraestrutura que nós temos aqui não está adequada. Por exemplo, a parte digital, mas também que o Botinco vai usar mais classe local, potencialmente, para acomodar e mesmo uma quantidade de muita. Que mende, nós temos que usar riba diretiva na escola, que nós temos na solução, que está de duas partes, que nós temos para a whole community, até usar outra facilidade que nós temos no nosso país para ser necessário para ter facilidade e possibilidade para nos funcionar por sim. Antes de incluir infraestrutura de barrio, está incluir também casa de família. Que mesmo de caminho nós que chega com onde está o processo de educação e formação está central da vida de barrio. E pensei um exemplo chiquito. Passou um saco, nós estamos crítico riba nos meses de país aqui, mas um exemplo chiquito está netamente o qual nós mencionamos agora, que está o programa educacional. Caminho diferentes organizações e institutos que estão vindo junto, fazendo uso de não facilidade, não programa, para junto só para muitos. De caso aqui de 4 para 12 anos, por ganhar uma educação. E nós conseguimos ler, nosso papel hoje de vacância. Roupa maior não pode ir com vacância. Roupa maior tem que conseguir trabalhar, porque está dois trabalhos. Roupa maior não pode pagar vacância plano, porque não está baitinho vacância plano. E a pergunta que me lança, menos que não me contesta ainda, está: que nós vamos fazer para durante o período aqui, muito não conseguir nutrir
por si yo puedo inspirar, por si yo puedo guiar. Entonces, si nos logramos ahí juntos, incluyendo NGOs, incluyendo centro de barrio, incluyendo, por ejemplo, iglesia, incluyendo sector privado, pasó mañana, también me está beneficiar de una comunidad más fuerte, un recurso humano, mejor preparar, nos tiene la chance de que pase junto para netamente quebrar la división que tiene el país que está causando la pobreza. Ese es lo cual también mi apelación y me tiene seguro a través de ilustrar el paso tan chiquito que nos atuma acaba, que nos por lograr para evitar que cualquier mucha te caiga fuera del proceso. Gracias, señor Rogenat. Esa es también de dos preguntas de señor Rafaela. Nos está pasando aquí para Khalil Guribaldi de ONS Radio. Khalil Guribaldi, me está pidiendo a través para tener contestar una pregunta, nam cortico, para quien va a dirigir y también tener un tópico con la enseñanza después de COVID-19, con la psíquica enseñanza. Khalil Guribaldi. Sí, yo felicitaré a mí que era promenar por el lugar. Mando un plan para el señor Rejanati, también el señor Clem Mudos, y también para la señora Lisiat Van de Moon Harmons, que hizo un tremendo trabajo y me ha dado la enseñanza. Me interesa una pregunta al señor, de su opinión, señor Rejanati, al señor Clem Mudos. Avisa que la manera de la situación está no debe tener grandes vacaciones. Con para joven, la tipo alien, señor Rejanati, para el señor Clem Mudos, puede explicar un ticket de saque para joven, saque, ¿qué sucede? Khalil, pues conta si con vacancia. Esa es una buena pregunta. Me quedé aclarado con nota señora Lisette Van de Moon Harmers, que está cerca de nosotros, pero señora Lisette Sambovelder, directora del sector de cultura y deporte. Me quedé pasa la pregunta que va a hacer para el señor Vladimir Kleinmudig. Dank je, Khalil. Dat zien we hoe meneer de minister dat mencionaat, die een commissie die te dragen riepen een vakantierooster. Een commissie die consistie de representatie van de directieven aan de school, de syndicato en algún departamento die te clave de definitie van het programma escolar. Voor mij kan het zien dat een consejo voor de minister. Lo cual me que, enfatizada con la comisión aquí, lo hay tarea, pues no hay tarea para cinta anto definir, basar. Riva, uno no se para ahora que es necesario para cabo el año escolar y iniciar con el año escolar nuevo para así ni comunicar un consejo en el ministro de enseñanza y ahora ahí un posible vacancia adaptar lo que da comunicar. Mi que enfatizar con no también cancelar vakantie, kon ik bij bin, personeel atraa, manejo de school atraa, tien hoop de school, zie ik kunnen lesen digitaal, via digitaal, online, pues, bueno, pues, de manera naar un pasa. Pues, no se tiene cuenta con un periodo de tranquilidad, de rust, para tu persona, sí, teniendo cuenta, verdad, que estaba tendiendo en el lockdown, sí, teniendo cuenta que estaba tendiendo en que tendía con nosotros por comenzar un poco más tiempo y para tener visión, como en este tiempo, comenzar con un programa de summer, comenzar con un programa para preparar mucho, para son para perder tiempo, y porque tú na algo más, algo back na estudiante, na alumno, pues probablemente nos lo comienza un tique más trempan, sí, pero eso no significa que ta elimina e vacancia e hay aquí. Danke, señor Kleinmudig. Y para edi dos preguntas, me quiero pedir Khalil Guribaldi para toch usar bo earpiece, para so ora bo ta papie con nos, bo da sin bo pregunta. Nos atende basta sonido ronti bo, anto ese portata stroba con nos po comprender bo bom. Pero así bo di dos preguntas. Sì, ma vai di un'altra locazione, se hai sonnetto un po' più o meno, sì. Danke. E di due domande con Michele Hassi, per il signor Clemudog anche. Il signor Clemudog ha spiegato tocante di limpieza, higiene, cultura e sacchetta. Il signor Clemudog può spiegare un po' più o meno con questa che ti va a ricadere in un altro,
con el joven de mi escuela, este conmigo su montcapio, si yo tengo más niño para el joven, ¿qué cosa es punto en la escuela lo para tras de punto en la higiene, esa es la pregunta de Khalil Guribaldi, señor Claymudag. E instrucción en dirección que nos recibí del Ministerio de Salubridad o PICLA, basada en ese, a comenzar la adaptación en la escuela. Por ejemplo, solo para tu camino, vas a funcionar agua, también agua corriente, stromend water, toilet no está funcionando, pero tiene a bom para la mamá, lo cual nos enseña durante la temporada aquí, y me quiero lo que era para siempre también, a bom para la mamá, papel para seca man. Antes nos tiene un pida duque que coloca en anco, tapapa moa, portapa de moa más tanto, que va a seca mamá o mexicone, y imaginaba la bacteria. Pues, tat cosnan chiquito, pero que está imperativo para cambiar de escuela. Pues, solo papel para seca man, jabón para la mamá con él, y naturalmente, sanitizer, más tanto posible, especialmente camina no tiene posibilidad para la mamá. Hope importante para que tú, que parte de higiene, te trato dos bandas. Tanto escuela, pues si directamente escolta me trae el programa para aumentar la parte de limpieza, desinfectar espacio en camino mucho en anda frecuentar, pero también la contribución de mayor de esa aquí está importante, la contribución de alumno está importante. Está junto, nos porten escuela limpia, está junto, nos mantener higiene, pues está importante para uno, tener distancia social, dos, contribuir, me que encorajar algo también. Nos mira algún video de Byron con un mensaje muy positivo como para mantener esta situación. Me quedo un tip. Para, por ejemplo, alumno en mi escuela como mes agua, vengo un bote de agua. Si alumno, si camina por, vengo un bote de glacial o sanitizer, trobe para protección propia. Corda, que está junto, no está aquí, pues nos que encorajar para tu rende. Mantener distancia social, entonces, Kalila mencionó parte de montcapias, etapa boca, no sabe que el doctor Easy te aconseja para no usar tipo de cosas, sino de con el riesgo. Por aumentar, dor que acumula bacteria, pues, en línea está, van a mantener la dirección que nos está allá, fuera del Ministerio de Salubridad, ante ahora, es responsabilidad de todos los bandas, tanto de escuela, pero como de casa, como de alumno también, pues, van a prepararnos comunidad, van a prepararnos alumnos, para también llegar a escuela preparar. Danke, señor Claymudag. Y esa etapa está dos preguntas de Khalil Guribaldi, nos está pasando aquí para Rick Hart, de Radio Hoyer 2. Rick Hart, je bent de volgende aan de beurt. Ik wil je vragen voor je twee vragen om bij het onderwerp te blijven. Hervatten van het onderwijs na COVID-19. En hou je vragen kort. En bij het onderwerp, we hebben drie personen hier in de zaal. Dat is mevrouw Lisette Samovelder, meneer Vladimir Claymudag en meneer Eugène Ruggenaat. Geef aan wie je ook de vraag wil stellen. Ja, Bontardi. Meneer Ruggenaat, u had het aan het begin van de vragenronde over de loontreden die ingetrokken gaat worden. Hoe zit het vakantiegeld? Want dat gaat uiteindelijk ook 18 miljoen gulden in het laadje brengen. De private sector moet inleveren. Zou het niet mooi zijn als ook de ambtenaren op die manier hun steentje bijdragen? Rick, ik wil je erop wijzen dat het onderwerp nu het hervatten van het onderwijs is. Als je daarover een vraag hebt... Ik hoor niks dan... meer. Je hoort niks meer? Je hoort me nu? Rick, hoor je me nu? Nee. Rick, als je me niet hoort, dan komen we straks wel terug bij jou. Hoor je mij, Rick? Nee? Ik stel voor dat we dan terugkomen bij Rick. Rick, Nossabim, deze keer backsikken, Rick. Y mitawake ore de siguiente persona, da Maarten Schakel, die Dolfijn FM. Maarten, zoals ik het ook bij Rick heb aangegeven, die twee vragen. Hou het bij het onderwerp hervatten van het onderwijs na COVID-19. Hou je vragen kort en geef aan welke van de drie personen hier in de zaal je vraag wil stellen. Hallo, Maarten. Ik hoor je nu wel. Ja, ik hoor je.
Voor de stream van de reporters, daar is het geluid weg. Dus wellicht kan een van de technici daar iets aan doen. Ik merk dat het geluid op internet wel gewoon werkt. Okay. Het ging vandaag over frequently asked questions een aantal keren. Vevel en ook aan alle andere aanwezigen, minister-president. Er is maar één frequently asked question de afgelopen 24 uur. En dat zijn vragen die gaan over de loontreden en over het vakantiegeld. En gelukkig leven we niet in Noord-Korea, maar op Curaçao, een eiland waar persvrijheid is. Dus ik zou heel graag daar twee vragen over willen stellen. En Vevel, jij journalist, weet dat persvrijheid belangrijk is. En dat journalisten alle vragen zouden moeten kunnen stellen. Dus, kan dat? Maarten, jazeker kan het. Maar ik wil je vragen om even nog geduld te hebben. Ik zou het eigenlijk aan het eind van onze persconferentie melden. Dat er later vandaag... zeer waarschijnlijk weer een andere persconferentie is over dit onderwerp. Dus laten we het vandaag nu expliciet houden bij het onderwerp hervatten van het onderwijs na COVID-19. Hoe laat is die andere persconferentie, Vevel? Dat melden we straks, maar ik krijg nu ook een signaal dat minister Eugène Ruggenaat toch jouw vraag wil beantwoorden hierover. Dus over de loontreden, meneer Ruggenaat. Ja, bedankt. Nou, ik heb nog geen vraag gesteld, Peter. Oké. Maarten, je vraag. Oké, goed. Het gaat over het uitstellen van de loontreden. Dat gaat gebeuren, is gezegd. Maar wat is uitstel? Is uitstel afstel of wachten we tot de tweede tranche geld uit Nederland binnen is en wordt daarna alsnog de loontreden doorgevoerd? Wat betekent uitstel van de loontreden voor ambtenaren? Wat betekent uitstel van de loontreden voor ambtenaren? Meneer Ruggenaat. Oké, ik zal het kort houden. We zouden inderdaad een andere sessie, gelegenheid geven om vragen over de, onder andere de financiële situatie. En bij deze, ik antwoord het vraag van Maarten Schakel en zowel Rick Hart. En, vooral omdat ik het al in papiermens heb gedaan, loontreden. Sinds afgelopen 15 april hebben wij besloten dat dit is opgeschort tot nadere orde. Nou, waarom nadere orde? En wat betekent nadere orde? Het is zo dat het volgens de wet een recht is van ons personeel, van de ambtenaren. Dus je kan niet zo zeggen, zomaar zeggen, wij doen het niet totdat er nieuwe afspraken zijn en of nieuwe wetgeving. Over nieuwe wetgeving gesproken, we hebben al besloten, en dat is deel van ons groeiakkoord ook met Nederland, dat de salarisniveaus worden bevroren, het zogenaamde nullijn, voor een periode voor 3 jaar. Daarvoor is wetgeving ook in de maak. Dus we moeten het wettelijk regelen. En vandaar dat enige beslissing dat we konden nemen over loontreden is dat we het niet uitbetalen, erkennende dat het een wettelijke recht is van de ambtenaren. Dus dat is één. En twee, het is absoluut niet zo dat wij geld van de noodsteun gaan gebruiken om deze loontreden uit te betalen. Dat kan ook niet zo. Ik heb in mijn introductie ook gezegd dat wij moeten aanpassen aan de realiteit van het land waarin we ons bevinden. Dat geldt voor ministers en vandaar dat wij ook hebben besloten dat ministers hun salarissen in ieder geval ook gaan inkorten. Maar we moeten ook verder kijken. Wij moeten streng en drastisch nog gaan bezuinigen. Nog meer dan we al hebben gedaan. Want het is ook zo, en het is nu in behandeling bij de Staten, we al 35 miljoen hebben ingekort in onze begroting. En dat heeft ook een impact in onderwijs, de topic van discussion today. Maar we hebben getracht zoveel mogelijk om te zorgen dat die inkortingen, in ieder geval wat onderwijs betreft, niet onze wettelijke taken aantast en ook moderniseren die we moeten introduceren, onder andere digitaliseren. Terugkomende dus, in eerste instantie gaat het om bevriezen van de salarissen voor 3 jaar. Dat we ook gaan doortrekken naar overheids-NV's en gesubsidieerde entiteiten voor hetzelfde periode van 3 jaar. Is dat genoeg? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. En daarom hebben wij ook besloten om, en we hopen volgende week een plan te krijgen van het ministerie Algemene Zaken, Financiën en BPD,
Wij moeten structureel gaan bezuinigen. En dat betekent efficiëntie. Dat betekent dat wij ons naar ons personeelbestand moeten kijken. Dat betekent dat de VVU, vervroegde uittreding van 60-plussers, ook versneld moet worden. En we moeten eigenlijk de hele regering gaan niet alleen moderniseren, maar er moet een transformatieproces plaatsvinden. Dat leidt tot duurzame, minder kosten van de overheid. Want we kunnen het gewoon niet dragen als gemeenschap. Dan kom ik op vakantiegeld. Vakantiegeld is ook zo dat het een recht is van de ambtenaren. Het is ook zo dat het in juni uitbetaald moet worden. Het is ook zo dat ambtenaren vanuit hun salaris ook een bijdrage leveren aan de vakantiegeld. En het is ook zo dat ze belasting worden belast voor de uitkering van vakantiegeld. Dus wij moeten als regering ook redelijk en billig hanteren conform de wet. En vandaar dat wij in ieder geval geen beslissing hebben genomen om vakantiegeld op te schorten of uit te stellen. En zeker niet enkele dagen voor uitbetaling. Dus dat is wat betreft vakantiegeld. Is dit genoeg? Nee. Wij moeten nog meer gaan bezuinigen. En het gaat pijn doen. En het gaat misschien wetgeving vereisen. En vandaar dat de regering, want ik hoor ook geluiden van Aruba doet dit en Aruba doet dat. Let me tell you this. Hoe wij werken is, wij nemen weloverwogen beslissingen. We laten het adviseren door de competente ministeries, zoals juridische zaken. En wanneer we weten hoe we dit kunnen uitvoeren, dan kondigen we aan. We doen geen aankondigingen en dan zijn we in rep en roer om te kijken hoe komen we dit na. En waarom? Want wij moeten transparant zijn. Wij moeten goed bestuur, zorgen voor goed bestuur. Maar we moeten ook zorgen voor vertrouwen. En het is erg als wij iets aankondigen wat wij niet kunnen waarmaken. Dus dat in een nutshell over dit thema. En met dat heb ik de vraag van meneer Schakel en meneer Rickhard beantwoord. Dank u wel, meneer Eugène Ruggenaat. Ik ga terug naar meneer Schakel. Maarten Schakel, je tweede vraag. En hou het bij het hervatten van het onderwijs na COVID-19, alstublieft. Ja, nee, weet je, veel van langer, dan ben ik klaar nu. Dit is het. Dankjewel, Maarten Schakel. We gaan terug nu naar Rickhard. Daarnet waren er problemen met het geluid. Rick, we hebben net, meneer Ruggenaat heeft net jouw eerste vraag wel beantwoord. Nu geven we je toch wel de kans om twee vragen te stellen. Rickhard. Ja, Vevel, dankjewel. Ondertussen is er al contact geweest met journalisten onderling. En een grote meerderheid daarvan zegt dat dit op deze manier niet kan. Dus ik denk dat het goed is dat overheid en journalisten op dit eiland met elkaar in contact treden om hierover te praten. Want er moet tijdens een persconferentie welke vraag dan ook gesteld kunnen worden. Zeker. En dan kunnen jullie wel zeggen, ja, het moet over dit onderwerp. Er is consensus binnen de journalistiek op dit eiland dat wij onze vragen moeten kunnen stellen op welk moment dan ook. En dat ons door de overheid niet voorgeschreven moet worden welk onderwerp wij zouden moeten bevragen. Vandaar mijn tweede vraag. Gaat over een uitspraak die Eugène Ruggenaat heeft gedaan naar aanleiding van het inleveren van statenleden. U hebt toegezegd dat u naar de staten zou gaan. Hebt u dat intussen gedaan en hebt u een toezegging dat de staten gaan inleveren qua salaris? Ik geef het woord aan meneer Ruggenaat. Dankjewel voor je vraag, Rick. De staten heeft een eigen begroting. Ze hebben een huishoudelijke commissie. Die moet zorgen voor, die neemt beslissingen over besteding van de begroting van de staten. Ze hebben een motie aangenomen waar ze ook gaan inleveren. En volgens mij is de begrotingswijziging 2020, de eerste suppletor, nu aan de gang. En ik kan verwachten uiteraard dat de staten daar ook veranderingen zullen inbrengen. Wij als regering kunnen dit niet opleggen. We hebben een dualistisch systeem, zoals u weet. En het is de verantwoordelijkheid van de staten om juist dit te doen. Maar ze hebben hier, in deze, al een motie aangenomen voor het inkorten van hun salarissen.
Dank u wel, meneer Ruggenaat. En ga even terug naar Rick. Rick Hart, heb je nog een tweede vraag? Jazeker. Ik zou graag van de heer Ruggenaat wat meer helderheid willen hebben over hoe het staat met de onderhandelingen met Clash, wat betreft de overname van de raffinaderij. Nee. Rick, ik moet toch zeggen, we houden het nu bij dit onderwerp van hervatten van het onderwijs na COVID-19. Dat hebben we ook afgesproken, dat staat ook in de uitnodiging. In een later stadium zullen we uitgebreid over dit onderwerp terugkomen. Dus ik begrijp je vraag, ik snap het ook, maar we gaan nu alleen maar over het hervatten van het onderwijs na COVID-19 hebben. Dus als je geen vragen daarover hebt, dan ga ik naar je volgende collega. Nee, dan heb ik geen vragen. Oké, dankjewel. Dan ga ik nu. Is de jende persoon dat? Dick Draaier, die NOS Journaal. Dick, zoals ik ook aan jouw collega's heb uitgelegd, het onderwerp nu tijdens deze persconferentie is het hervatten van het onderwijs na COVID-19. We hebben 3 personen hier in de zaal. Mevrouw Lisette Sambo-Velder, meneer Vladimir Kleinmoedig en minister Eugène Ruggenaat als minister van Onderwijs. Het gaat dus over het hervatten van het onderwijs na COVID-19. Hou je vragen daarover. Dat is het onderwerp. 2 vragen krijg je. Hou het kort, alsjeblieft. Ja, het prerogatief de prensa de een democratie para perguntar aan het pueblo contra nos. Si no está posible tra una forma di censura e mi taquera è troppo a vedere se ne ha i suoi effetti non mi possiedi o no? Te nebo na e pregunta na maniera ma indica na bo collega na tambe nos lo probabilmente tiene un altro ruolo di prensa comina bo san por hasi otra pregunta. Ik krijg geen geluid op dit moment. Zijn jullie dit expres aan het doen om mij weer weg te draaien? Nee, Dick, als je ons niet kan horen, dan gaan we verder naar je volgende collega en dan komen we terug naar jou. Kun je mij horen? Kun je mij niet horen? Ja, nu kan ik je horen. Je kan me horen. We gaan waarschijnlijk bij een volgende persconferentie dieper in op de andere vragen. Maar nu specifiek gaat het over het hervatten van het onderwijs. Jouw 2 vragen daarover. En geef ook aan wie je die vraag wil stellen. Dankjewel. Oké, okay, sei tabata. Dick Draaier, in onze sigi pa nos siguiente persona kuta John Damburg, die Radio Delta. John, manima indicana bo collega nantambe. E topico jawe ta quanto sigi ku insegnanza después di COVID-19. Bo 2 pregunta na indicata me da king bo ke hasi e pregunta na. Bo, feliz merdia, mi prome pregunta ta bai na minister di insegnanza, senyor Jean Ruggenaat, minister pa pia di ku studiante nan ku ten ku plane pa piaja pa exterior, pa nan studio, mister tuma nan decision si nanta sigi ke viaje aki si of no. Considerando ku ta trabajando riba e un pre-academic, toch ting algun studio ku kosou nota duna, por ejemplo medicina. Kiko ta para pasa ku estudiante nan ku mister studia medicina? Senhor Ruggenaat, a pergunta está over di estudiante nan ku ting kusinha medicina. Mi ta passa a palavra pa senhor Ruggenaat, como ministro di ensinanza. Sí, un día más, y quizás Vladimir también por amplia camino mino a cubrir esa aquí. Lamentablemente, no se de un crisis. No se de un crisis mundial, y tiene hopi incertidumbre, y para lo cual está versalen lo que nos conoce tú, ahí está tu hopi preparación. Y gasto no como se hace, que me se mantiene cambre no para estudiante, por ejemplo. Me se prepara charters no, me se soro para ti opfang. Na Holanda, naturalmente, e inscrivem na Turcos, que tem que tomar lugar. E agora aqui, lamentablemente, não está seguro que é declarado na tempo, de forma segura que nos acostumbra para por facilitar essa aí. PCI não sabia que o SSI toma contato com o estudante nan, e maior na piscina comissão de uma informação. Nós não tomamos uma decisão riba essa aqui, numa recomendação, mirando a parte de segurança, safety.
mirando ku na Holanda entre otro ainda botare na un situación bo bisa a pesar ku danki Dios no sa mira ku inan poco poco e si fernan abinita ba ba yendo bon direction ainda ta un país ku ta confrontando nan reto no reto nan pa lo cual ta COVID-19 boti otro país na region ta me ku ta hasta será pa buelo nan kemendi PCI ta base ta wa pa conversar ku estudiante nan pa wa ki papel SSC lo porhunga pa facilita si of no pa lo cual ta e periodo aki ke mendi wisa luna nan di juni juli pa lo cual ta studiante danko ke bae fo obviamente botin tambe es cinema free movers nan ku riba nan propio iniciativa lo po bae studia SSC obviamente nos no po bae restringi SSC nos no tin restriction pa sali fuori di país y pues ese tambe lo va tena onda lo por facilita pero ese dota parte di vuelo nan di Bursalen con nos conoce y pese tambe abai wa ki kota posible na Kosovo tin contacto tambe ku Holanda y ku minister kwama manda carta tambe de cuadro di ki posibilidad tin pa enseñanza di distancia pa lo cual ta preparación académico y superior ku por wardo ofrece por ejemplo na estudiante nan ku pa motivo nan ku nota ta fuera di nos alcance no por bai de exterior pa nan estudio y mi tipo isa ku aquí nan tambe nos Universidad de Kosovo entre otro tambe basta tiempo ta preparando programa nan di distance learning de comparación ku otro universidad nan ku quizás ese tambe ta bira un posibilidad, por ejemplo, para estudiantes que tienen estudios de medicina, es parte que en América Antonio se llama PRIMED, es parte de un curso nan, preparatorio para estudio y quizás todo por facilitar esa aquí en el curso. Pero ya me está anticipando la posibilidad, nan, nos queda un anuncio ahora esa aquí está más seguro y más claro. Ok, danke, señor Rogenat. Y nos trae para die dos preguntas de señor John Damberg de Radio Delta. ¿Vos die dos preguntas? Sí, mi di dos preguntas también está dirigida al ministro de Enseñanza, señor Rogenat. A papel de diferente ahora que nos está preparando para be back con nuestra enseñanza después de crisis. Más que claro, me está de diferente inversión nan tecnológico para alza calidad de nos enseñanza en el momento aquí. A sondia acaba o gobierno de Kosovo tem e sondeio acaba de qual fundo lo sali e saque of lo pidi Holanda e o dança também de saque? Danke para boas duas perguntas, senhor Rogenat. Sim, sí, naturalmente, nós estamos a pensar com o Mr. Hassi economização de nosso presupuesto próprio de governo de Kosovo para reservar fundos na TOR, mas tanto possível, por exemplo, para a transformação digital que tem que tomar lugar de inteiro setor de ensino. Agora, meu papel de inteiro setor também, não estamos papiando somente a parte de uma instrução riba distância, mas também automatização do setor em sua totalidade, incluso nos próprios ministérios. Para isso aqui tem plano, que agora aqui nós estamos a reequilibrar de uma realidade nova, e também forma parte de uma agenda que, na mão de papia, nós podemos bater na porta de Holanda, mas também outro fundo, por exemplo, da União Europeia, para compra financiar isso aqui. Pero un día más, mi que wak riba e luz tan positivo también que tienden e crisis de COVID aquí camina la empresa. Nan. A usa, bopobisa, y nan empleado nan ayuda al gobierno con diferentes aspectos de automatización. Y también empresa nan que ya ha indicado que nan que colabora con nuestro ministerio para compasar para acceso. Pues den filosofía que nos tiene de whole community, también la gente de la comunidad está aportar na educación de nos yunan y nan también nos que papia con stakeholders nan con empresa nan con por ejemplo compañía de IT y otro nan para con nan también lo por contribuir contribución grande manera sistema nan o sea adoptar un school tour es aquí nan está posible caminda junto nos asoro para un formación completo y moderno bobisa caminda nos mucha nampo haya preparación de habilidad en el siglo 21 esa es
Vision, pero verdad, está preparando para work para nos tin proyecto nan tin cuadro de un agenda cla para nos para buscar también fondos nan adicional entre otros en Holanda. Ruggenaat, y ahora que nos sigue para direct media, que nos pone contacto con, tiene en contacto con el señor Gilbert Sparren. Señor Sparren, me quiero indicar que en sala aquí nan tin tres personas, que está Lisette Sambovelder, que es directora del sector de cultura y deporte, que es el centro preescolar, que es Krishna. Señor Vladimir Kleimudig, que es director interino de enseñanza, y también ministro de enseñanza, señor Jean Ruggenaat. Por dirigir dos preguntas, que es el tópico que contrasigue con enseñanza después de COVID-19, y tenemos preguntas también cortico. Señor Sparren, buenas tardes. Dankie bij Pase, bon tardi. Mijn pregunta dat wij dirigie pa' signor Kleinmoedig. Tanto signor Ruggenaat como signor Kleinmoedig dat op ook superficial bij parte di distanzia social. Daar gersen bloed abisa, doen we moeten een brik. Zij dan moeten een di school, een preescolar, en dan di enseñanza di fundeci. Pa' lo qual dat trata school secundario en school avanza. Conta bij handel que distancia social aquí din class. Also, a toquea el tema hoy, pero un baile más profundo. Tien cabo un fórmula, conta bij así, el menos mucho din class, o que conta bij pasa precisamente. Danke, Pablo, por mi pregunta. Señor Kleinmoedig. Señor Sparren, danke. Esta parte de protocolo y línea de guía con el Ministerio de Salubridad a dona Ministerio de Enseñanza y, naturalmente, nos compartimos aquí con la escuela. Pues, ahora nos va a pedir preparación para reapertura de escuela, y se encerra también en reorganización de escuela teniendo en cuenta con distancia social. Para lo que trata de enseñanza avanzada, entonces, me tengo que añadir un detalle, considerando que en grupo 8, el detalle que es importante, tengo mucho en tiempo de 13, 14 años, nos hay el consejo adicional del Ministerio de Salubridad que fuera del grupo 8 tiene cuenta con distancia social. Se está encerrado, pues, que el Ministerio tiene cuenta que si antes está 24, mucha, 24 alumnos, 27 alumnos, 30 alumnos, está en un local, en el momento que eso no está posible. Nos se tiene cuenta que la línea de guía que nos recibe del Ministerio de Salubridad de así nos va a garantizar tanto salud de alumno, pero también de colaborador, de maestro que está delante de clase. Pues está parte integral de preparación y línea de guía que tu escuela ha recibido fuera de enseñanza avanzada. Tengo enseñanza superior, pero también, específicamente, grupo 8 también, camina por un alumno que tiene un poco más grande que los 2 años, pues fuera el momento en que la enseñanza un poco más alto, teniendo en cuenta que la distancia social es identificar menos alumnos de un grupo, menos estudiantes de un grupo, antes de naturalmente, tiene su efecto arriba el programa de escuela, tapé 6 meses conscientemente, nos inicia ahora aquí con el grupo nan de examen promé, nos comienza con el grupo nan de año de clausura de SBO, de modo que no tiene mucha aglomeración de escuela, pues debidamente nos teniendo en cuenta que parte de distancia social. Danke, señor Kleinmoedig. Y para las dos preguntas, nos pasa back para Gilbert Sparren de Direct Media. Gis, permíteme una pregunta aclaratoria. En la escuela, ¿me está bien controlar la distancia social aquí? ¿Ofta en el GM está controlar esa aquí? ¿Quién está atendiendo qué parte que está tomando lugar de manera protocolo de prescribir? Señor Kleinmoedig, ¿quién está haciendo control? La GAMI indica que está una responsabilidad mutua. La preparación, el team que está haciendo screening de higiene está controlado con la escuela a tener cuenta con eso aquí, está teniendo cuenta de mirar con si a poner línea, a poner piel, con tacana, cultura y cena, con a organizar el local camino de alumno, estudiante, en la vecina, pero después de cena, la responsabilidad de la escuela para seguir manteniendo eso aquí.
E considerando que nós temos uma situação particular, que nós temos uma situação de crise, é imperativo e queremos ter diretiva de escola, ter maestro, cabeça de escola, tendo em conta o risco que a nossa comunidade está porta de está tendo em conta com isso aqui. Pois, é obrigada a ser controle inicial, a escolta organizada de tal forma que está tendo em conta com essa distância social. Então, vou imaginar, para mim, isso não é um exemplo para vir mais claro. Agora, na porta do local, está tal aluno por passar para dentro. Então, assim, está preparando para a escola PC, nós não vamos receber, se antes, na minha mencionar um exemplo, nós vamos receber 1.200 alunos de uma escola, nós vamos começar com 200 para o Ministério de Tour local, Ministério de Tour personal para ajudar a carga que está aqui. Pois, está inteiramente outro acercamento, nós estamos falando de um normal novo, nós sabemos que isso aqui tem efeito, riba, conta organizar a enseñança, para ser junto agora que nós estamos encaminhando o processo para reorganizar isso aqui, para agora nós começar na agosto também, para ter uma estrutura como para manter a distância social aqui. Não. Isso custa nós algo, isso custa o esforço, a enseñança também vira diferente, e também sim, isso é importante para digitalizar a enseñança, para nós trazer de uma maneira combinar, para oferecer, cultura, aluno está em ciência, maneira de serviço, nenhum aluno não queda atrás. Bom, danke. Danke, senhor Kleinmuller. E assim aí também nós chegamos na final. Danke, senhor Sparren. Of não, tem um de duas perguntas, não? Porque sabe que está. Vou de duas perguntas, senhor Sparren. Danke. Transporte escolar, não, é parte de distância social também. Já pensa como também aplicar isso aqui? O único custo que eu imaginar é de um convoi, se está tem X quantidade, convoi está full, ou está menos muito, também de um convoi, no qual danificar, começa a vir mais convoi também para ajudar dentro do transporte escolar, no qual danificar também mais gasto naturalmente. Pensar qual pensa um outro um formulário. Ando, a pergunta está para o senhor Kleinmuller. Senhor Kleinmuller, tocante transporte para aluno na escola. Sim, danke, senhor Sparren. Nós temos deliberação tanto com a companhia NAM, mas também com o CITEC, tocante de isso aqui. Nós temos um diálogo amplo, verdade, para nós ter em conta com o transporte. Pois, agora aqui, nós estamos planejando a sessão de como preparar e iniciar o transporte escolar junto com o chofer NAM, mas a banda de isso também inventarizando quanto aluno, estudante, tem riba bus. Para assim ter em conta que o transporte também toma lugar de uma forma responsável. A intenção está, pois, para manter a distância social de ambos também, tendo em conta também que não está o aluno, não está o estudante, está como essa mesura, pois isso está dando algo de espaço para apelar, riba e senão que não está correndo, considerando que o aluno não está na escola, pois vou balancear no momento. Mesmo um caso, por exemplo, como de uma hora, pelo que se trata de uma escola grande, você não tem 1.200, muito mais de escola para eu, pero 200, assim também, tem mais localidade, botar o setor personal, assim também, a intenção está para caminhar, nós tomar nota que o estudante nanta, aluno nanta, muito ribombos, que você não pode manter a distância social e não está responsável, nós está aplicar outro bus, não, outro veículo não, de transporte para ajudar a contribuir em um período que não, para assim nós podemos junto chegar em um normal novo maneira de indicar. Danke, senhor Kleinmuller. E assim aí também nós chegamos na última pessoa. A sua pergunta, eu também tenho uma senha que o senhor Ruggenat também quer dizer algo ainda. Riba, a pergunta aqui, eu passo a palavra para o senhor Ruggenat como ministro de Enseñanza. Não, eu quero dar uma palavra final, agradecendo para a atenção. Isso aqui é verdade, um tópico que ainda é verdade. Tem uma pergunta e nós lo vai pôr pergunta não frequente que eu guardo assim. Riba nosso website para tu render para tu uma nota de jeito tranquilo e também maneira a anunciar nosso trabalho ainda se por organizar um programa especial para assim e nossa comunidade maior não aluno não também por essa pergunta essa aqui nós temos aqui dia lo para preparar essa aqui e me quero aproveitar também para felicitar a tua escola que a abri incluso escola pré-escolar que a abri na última semana. Essa aqui cria uma esperança mais importante no momento de crise e me assinti também a disponibilidade que o Bosso que a cana de lante por ajudar, encorajar
ayuda a tranquilizar y comunicar su experiencia con están con agenda Tindibay. Me quiero hacer una apelación a RBC llamando Danki y finalmente para Martin, Rick y Dick. Ik ben zeer teleurgesteld. Wij zijn een transparante regering. Wij zijn hier bijna elke dag om vragen te beantwoorden. En dat hebben we ook gedaan. En ondanks afspraken die we hadden over thema's per persconferentie, heb ik jullie vraag toch beantwoord en in Nederlands. Respect voor jullie rol en mijn rol in de democratie, dat draag ik hoog. Maar respect is ook wederzijds. Respect aan jullie, voor jullie vak, respect aan mij. En ik weet zeker dat jullie wat jullie vandaag hebben vertoond niet zouden doen met minister Mark Rutte of minister Engelshoven of minister Hoekstra. Dus in dit land eisen wij ook respect, zodat, zoals door jullie andere collega's zijn vertoond. We hebben het vandaag over onderwijs. En waarom die teleurstelling? Leerlingen, leerkrachten, schoolbesturen, ouders die geïnteresseerd waren in deze thema, hebben ook verwacht dat jullie die vragen stellen. Verder nog, en sterker nog, zouden ze een ander gedrag van ons beiden verwachten. Ik hoop dat het de volgende keer beter gaat. En zoals wij ook hebben aangegeven, gezien dat wij ook vragen krijgen over deze thema's, zouden we en hebben we een additionele persconferentie ingelast, vooral en beperkt tot het thema van financiën, zoals ik ook heb gezegd. Laten we onze afspraken aanhouden. Laten we onze ethiek, normen en waarden hoog dragen. Dank u wel. Dank u, meneer Jean Ruggenaat, como premier minister y también minister de enseñanza. También na señora Lisette Samuvelder, como directora di sector di cultura y deporte, cu baudi qual e centro nan preescolare Kresnan kai baudice, e también signor Vladimir Kleinmudog, cu ta akinan como director interino di sector di enseñanza. Na final, mi tin algun annuncio, annuncio pa pubblico toccante servizio nan di gobierno, annuncio 35. Tabisa ku servizio na adaptadi lo che ha di permit, lo che ha di permit ta duna servizio solamente via di telefon e of email pa tur informacion e servizio por llama 0800 of 43 dispensa 433-3123. Nanda bridi jaluna pa jawebs di 8 ore di mainta pa 3 ore di tardi non stop. I jabierna nanda di 8 ore di mainta pa 2 ore di merdia na bo servizio. Pa tur sita, por manda un email na sita@gobierno.cw. Pa tur sobra servizio, cliente por manda e email na info@gobierno.cw. Ta atende cliente nan personalmente solamente a base di un sita traha via di telefon of email. Y ese siguiente anuncio, tas anuncio número 36, tocante oficina nan di meo, que ta solamente accesible con un cita. Te un con próximo aviso, meo lo atende visitante nan solamente a base di cita na oficina. Pasunto nan di permit na económico, por tuma contacto cu, directamente con lo que ha di permit na 0800-G5-G5 of 43-31-23. Tur otro cliente y of visitante me acertará un cita via di telefon 462-1444 pa por visita oficina nan di meo situada na Pletereiweg 43 na Parera. Tambe por tuma contacto directamente cu personal di meo concerni pa un cita. El siguiente anuncio, ta anuncio número 37, tocante el centro nan preescolar y escuela de fundeci secundario cuanya aprobación y ta operacional entrante ya webs 4 de mayo 2020. Ta trata de centro nan preescolar Caribbean Daycare, de sterrenkinderen, gastouder Manang Bendiciona, Cas Crece Contento, Crash Santa Rosa, Little Dreamers Mansion, Little Einstein, Mamimas Crash, Pitufo nan contento, centro preescolar Agape, centro preescolar Elias, centro preescolar Lila, Sozo Daycare, Zon en Licht
E se trata também de escola de fundação e escola secundária Divi Special Funderend Onderwijs, Dr. Albert Schweizer Funderend Onderwijs, Dr. Albert Schweizer HAVO VWO, Eligia Martyr, Marnix Funderend Onderwijs, Sint Jozef VSBO e Vespucci Colégio. Maior de Yunan Kutabai, onde o centro na pré-escolar e escola aqui, lo recebi informação adicional cerca diretiva de creche. E esse é trata nos anúncio na público, me tem anúncio ainda de ABC Busbedrijf, gerência de autobusbedrijf Curaçao ABC, que recorda todo usuário que entrante já domingo 17 de maio próximo, convoy na locore segundo esquema adaptado e colobira é normal novo. Esquema aqui, lo que dá na vigor, tem com próximo aviso e tem na conta que é por adaptar segundo o desenvolvimento na ronda de COVID-19. Já viernes, dia 5 de maio, esta manhã, esquema está disponível riba o website www.autobusbedrijf.com e a página de Facebook de Autobusbedrijf. Se você quer receber esquema de horário, você pode mandar também mensagem via de WhatsApp na 661-4222 para você dar bom informar. E te assinalei também nossa conferência de prensa que vai oferir conta seguir com o tópico, quando seguir com a ensinança depois de COVID-19. Tua informação, vou por aí também, riba www.governo.cu e também riba nossa página de Facebook. Também vou mandar WhatsApp na nosso número 564-0440. E te assinalei nossa conferência de prensa, nosso tema, danke pela atenção. Até o próximo vez, maneira a indicar acaba, provavelmente queda pendente para possível seguinte reunião de prensa, conferência de prensa, mais tarde do dia. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vez.